Hola a todos y bienvenidos a un capítulo de Los de Lund. Hoy estamos desde nuestros estudios para contarles que nos fuimos para Ecuador. Sí, señores, vamos a cubrir allá el evento de UDA Nationals y UCA Nationals y en este momento Juan Camilo y un equipo de trabajo están allá. Queremos mostrarles unas imágenes de cómo se vive este campeonato. Son 3 días de competencia y hace casi 2 o 3 años estamos allá acompañando a toda la gente en Guayaquil. Así que vamos a ver cómo se vive el cheerleading y dance en Ecuador. UDA Nationals y UCA Nationals lo organiza Adventure Brands, que es una empresa de Ecuador y que siempre nos invitan, como les había dicho ahorita. Vamos a ver unos clips de cómo está el equipo de trabajo que está con Juan Camilo allá. Y también quería recordarles a las personas que están allá o a la gente de Colombia que quiere ir a participar, el evento se realiza normalmente el 15, 16 y 17 de noviembre. Hola a todos nuestros seguidores, estamos desde Guayaquil. Ecuador, para el evento de UDA Nationals. Camilo nos va a contar un poquito más sobre este evento. Así es, chicos, este campeonato comienza mañana viernes 15 de noviembre, donde vamos a tener 12 escenarios en simultánea y vamos a tener presentaciones de dance, hip hop y jazz. No olviden también visitar a nuestro stand, vamos a tener paquetes en USB o pendrive para que se lleven sus mejores momentos. No se pierdan el próximo jueves toda la entrega de este capítulo, vamos a estar cubriendo detrás de escenas todo lo que sucede en UDA, es un evento grandísimo, son 3 días de evento y nos vemos el próximo fin de semana, vamos a estar en Cancún, en National Premier y vamos a estar en UCA aquí en Guayaquil, Ecuador. Entonces no se pierdan, síganos. Estén atentos. Chao. Bueno, como ven los chicos, lo están pasando súper chévere. Yo ya voy a ir a alcanzarlos porque yo estaré también en el UCA Nationals de Adventure Brands. Ese mismo día vamos a estar en México, en el campeonato de Premier, en Cancún por primera vez nos invitaron y vamos con Lucho y con Juan, vamos a estar allá. Y aquí en Colombia, en Medellín, van a estar los chicos cubriendo el campeonato Open Antioquia de la Liga Antioqueña de Porrismo. Así que pendientes porque ese 23 estamos por todo lado cubriendo un montón de eventos. Ya para finalizar el año tenemos 2 campeonatos más en Colombia. El 1 de diciembre estamos con la gente de Bello Cheer en su campeonato Highland Championship y el 9 de diciembre estamos con Devils Championship, un año más acompañándolos, así que pendientes, vayan y busquen las páginas de ellos para que se inscriban. En este momento tienen como muy buenas promociones, así que es una opción para que nos encontremos en estas últimas competencias del año. Y listo, esto es todo por este capítulo, nos vemos la otra semana.